usas? ¿Tú usas Zara o qué tal? Pues a veces. Pero ahí en el departamento te deja, ¿no? No. No se puede. No, pero. Pero a veces, siempre pues alguien tiene rentado una casa ahí. Okay. Y vamos a. Hacemos convivios así, cada. Los días libres. Jason Kerwin, un caballero. ¿Así? Cada día libre, él pues obviamente pues agarró. Pues todos conocen a Jason Kerwin, ¿no? Sí, todos los días libres él saca su yate para el equipo. Y ese chavo era un mega prospecto, súper jugador. Firmó súper contratos, le fue muy bien algunas temporadas, pero no dio el estilo en Sota, así. Así que diga. Pero es una excelente persona. Pero está Raúl. Y Jason Kerwin es muy buen feel. Es muy buen feel. ¿Quién es tu cuate allá? ¿Con quién es el que más te llevas? Con Contreras. ¿Con Contreras? Contreras. Wilson. Solai. Sí, me lleva mucho. Hayward. Hayward siempre está. Wilson Contreras. ¿Y Hayward habla español? No, ¿y cómo? Ya le meto un poquito. ¿Ya? Se baja toda la brasa. No, y ahorita yo mandé al primer yucateco. Grandes ligas. Como pavo real. Ya le hacía falta. Había mandado a varios. Me tocaba el yucateco. Ya tocaba. Qué bueno, Raúl. Oye, tres rentas de pa. El que tiene casa puede hacer camitas. Sí. Ya te tocará. Sí. Poco a poco. Ahorita tienes contrato de ligas menores. Sí, de novato. Okay. De novato. ¿Y cuándo renuevas? Después de los 3 años de servicio. Ok. O sea, ¿llevas uno? No, llevo 2 meses. Un año de servicio son 160 juegos. No son 360 días. Ok. Sí, son 160 juegos por 3. Ok, y ya puedes renovar. Después de eso ya te da la opción de ir a arbitrar. Ok. Sí, es cuando ya peleas. Si te vas súper bien los 3 años, es cuando ya agarras. Sí. Pita Alonso. Pita Alonso ganó en los dos home run derbies que ganó. Ganó más de lo que va a ganar en sus 3 años de novato. O sea, él ganó 1.5 millones de dólares, Pita Alonso, en su contrato de novato en los 3 años. Y ganó 2 millones de dólares por los premios de los home run derbies. O sea, ganó más que sus novatos. Pero ahorita ya le toca. ¿Y te das cuenta el promedio de los muchachos que llegan a jugar a grandes ligas? Es otro día lo tomamos. Es 4 años, porque ya no renuevas sin arbitraje. El promedio de casi todos, más del 90% de los jugadores, es de 3 a 5 años promedio de vida. ¿Ah, sí? Sí, son muy raros. Creo que es el 1.algo% que logra jugar más de 10 años. Así ya está, separamos juego, la dejamos en medio, fue en directo. A Raizel le fue muy bien. ¿Se cierra o no? Se vio como caballo. Así. Últimamente como que. Vamos, Raizel. Vamos. Fíjate. Muy importante que está abierto eso, para que no se pare. Lleva la chica, otra vez se me olvidó. El carboncito. No. Por eso. ¿Eso qué le va a dar olor? Lo ahuma. Sí. ¿Qué madera es esa? Este es jambín. ¿Cómo está el rollo de los boletos para jugadores? ¿Hay diferencia entre los caballos y novatos? ¿Cómo está el rollo? No, el club tiene palco. Ajá, ¿sabes? No, fíjate que hay una sección nomás solo para familiares, sí. Y está la de home. Sí, está luego de home. Está así. Es toda una sección. Es toda esa sección para los familiares. Y pues obviamente nos dicen que podemos pedir los boletos que sea, pero obviamente no vas a llegar, vas a pedir, sabes que dame 10 boletos. Pues te los cobran. No, entonces más o menos dicen, no, entre 4, 5, 6, muy exagerado. Hay un muchacho que está encargado de eso, que todos los días pasa en tu locker y te pregunta, ¿cuántos tickets necesitas para hoy? Y él ya lo apunta y ok. Y te pregunta, ¿son familia? ¿Son amigos? Porque si son amigos, pues le da pues otra sección. Si son familia, pues lo mete en Oye, por esa zona están la familia de todos los jugadores, todos. Sin excepción. A eso me refería, o sea, está, sí está esposas, novias, hermanas, así. Oye, Manuel, ¿y quiénes se van a tomar los boletos? Te autorizan. Cuatro. Bueno, así no dicen, ¿sabes qué? Nomás hay cuatro. Puedes pedir hasta
6 boletos, pero nada más dependiendo qué son. Si son amigos, pues obviamente, si son amigos, le dan recepción. Cubs y White Sox, siempre, digo, por la tradición, por Wrigley Field, por todo, va a tener más afición Cubs, pero la afición de White Sox es pesada. Sí, muy pesada. Pero la de Cubs, a mí me sorprende mucho que ustedes juegan a veces a la 1 de la tarde, más o menos, o mediodía, en un martes, miércoles, está repleto el Wrigley Field. Sí. Y tú dices, bueno, ¿y qué? Puta, nadie trabaja. Oye, ¿qué fregados? Okay. Tienen cada pues ya sé, cada edificio, creo que son apartamentos, creo, ¿no? Ajá. Tienen están gradas, enfrente de la calle. Están enfrente de la calle. ¿Cómo? Tienen gradas arriba. Entiendo. Hicieron gradas arriba. El edificio enfrente, está a huevo. Sí, y venden, se sí. Lo venden. Sí, qué chingón. Sí, los venden. Entonces tú estás en tu edificio con la calle en medio y estás viendo el partido. Estoy viendo el partido. Sí, está bien. Ahí arriba. Y llegan los vergazos ahí. Llegan los jonrones ahí. Llegan los jonrones ahí. Sí, llegan los jonrones ahí. Patrick Wisdom dio uno de los jonrones más largos de todos los Cubs, que fue relevación este año. Y la y llegó hasta allá arriba. Sí, hay que cuando estamos el viendo, no tenía ahí un espanto, ¿sí? Mi super amigo es Frank Schindel. Okay. Habla español. Ajá. Habla español y no lo sabe. Es Don Robles, es el tipo una muy humilde, una sí, una de las mejores personas pues, que hemos pues tocado. Yo te voy a decir algo, ese tipo de gente es la que debes de copiar. Claro. Siempre tú ya no te metas. Tú buscas un patrón que tú puedas seguir por la forma en que se conduce. Ya veo que empezó a batear. Empezó a batear mucho, empezó a batear demasiado. Y desde que empezó a batear es cuando empezó a llevar toda su familia al juego. Okay. Y desde fueron unos 20 días, Don Raúl, que toda su familia, eran más de 15, que estuvo viajando en todas las series, regresaba a Chicago. Y sí, y cada vez que veíamos, sí, toda la familia se unía en la área de los familiares. Pero estaba bate. Oye, ¿tus papás se fueron? No fueron. Este año. Este año. Oye, Manuel. ¿Y tienen visa? La van a sacar ahorita para enero. ¿Y te ayuda? Sí. Club te ayuda para sacar. Sí, manda una petición. Yo voy a mandar una petición. No puedes decir que tu hermano, tu puta. Hace rato. No, pero. Pero, ¿quién crees que? Eso sí lo puedes decir. ¿Quién crees que? Sí, yo creo que los Bravos. Ok, Bravos. A los Cubs los medio. Se fueron todos las superestrellas. Sí, es que era un proceso que tenía, todos los equipos pasan por ese proceso. ¿Quién dolió más que se fuera? Sí. No tanto por cómo jugara, sino por lo que significaba. Baez. Baez. Javi. Más que Rizzo. Se fue con los Mets. Sí. Mis Mets. Es que Baez es un pelotero que igual, él salía, siempre estaba con la fanaticada, siempre estaba firmando todo antes. Y eso es lo que dolió más. Oye, por eso es muy querido, pero a la vez lo detestan mucho porque es un poco fanfarrón, egocéntrico en el juego. Dicen no, que pero cuando llegó a Mets, dicen que eso fue igual un poco en el vestidor, dolió. Ya, a mí Anthony Rizzo, me cae muy bien. A mí Anthony Rizzo me cae muy bien. Yo creo que después de Scott. Ryan era desde las menores con Chicago. Sí, y era, de hecho, yo creo que si fuese fanático de los Cubs, creo que me dolería más Chris Bryant. No sé. O sea, a mi parecer, Chris Bryant. ¿Cómo te llamaron? Sí, pues no, pues. Pues estamos en AAA, ¿no? Jugamos en casa y estábamos perdiendo por. ¿Dónde jugabas AAA? En Iowa. Y estábamos perdiendo por mucho. Y se me hizo raro porque normalmente me metían en situaciones apretadas. Todas las salidas que tuve en AA. Y de hecho, mi primera salida perdí sin hit en AA. ¿Tú lo perdiste? Yo lo perdí. Sí, eran 8 entradas. Ya tenía 2 outs. Y un prospecto. Creo que es prospecto. Es uno de los bajitos prospectos de Tampa. Sí. Y lo tenía en 2 strikes, Don Robles, y era malísimo para la curva. Y le había tirado 3 curvas y swing, foul. Y Miguel, pues ya estaba yo 97, 98. Yo estaba esperando que me pida recta. Ya llevamos 4 curvas seguidas. Y me pide curva, Don Robles, y yo dudo. Yo dudo. Me quedé así cuando me pidió curva y yo dudé. Y me dijo, ok, vamos a tirar. Me dio una línea por el center field, ¿no? se me fue el juego, se me fue el sin hit, sí, se me fue todo. Perdiste el sin hit combinado. Todo, empezando la temporada de doble A. Bueno, el día del estado anímico, como, pero yo dije no. De hecho, el chico se me dijo, tú eres una pieza importante, porque saben, porque imagínate un 40 man que empieza una temporada así, que supuestamente está proyectado para grandes ligas ese año. Y el coach había jugado muchos años grandes ligas con Tampa. Y
y me dice, hey, tú eres una pieza importante para el club, sabemos que no es un inicio que tú quieres, nos gustó que no hayas reaccionado, me dice, nos gustó que simplemente, pues, me dice, ok, termina, y saqué el agua, el siguiente bateo lo ponché, salí, pasamos a batear, no bateamos, perdimos el juego. Y yo estaba sentado y no reaccioné ni nada. Cuando los muchachitos jóvenes, sí vi como que algunos que estaban disgustados, más el abridor, sí vi como que estaba un poco disgustado porque pues le arruiné sin hit, también el relevo que había traído. Usted sabe que pues ahí es competencia y pues eso iba a quedar en la historia porque no, nunca la doble A, nunca Tennessee había tenido un sin hit. Y pues simplemente lo agarré de forma positivamente y él me dijo, el coach es el pitcher y el manager también, que es el coordinador de pitcher, me dijo, hey, tú estás aquí porque eres bueno, tú te me dieron el roster porque mi ese brazo es único, tienes algo especial, esto no pasa nada. Y de ahí, don Raúl, de ahí tuve como más de 10 salidas sin que me hicieran carrera. Okay. Uh-huh. Dos salidas antes me dice el que me subiera, me dice el manager, vente para acá. Me decía, había bajado la efectividad, ya tenía la efectividad como en 1 punto y algo. Y después de tenerla, empecé un año malísimo, ¿no? Me dice, oye, eso nadie lo sabe, pero están seleccionados para el juego de futuras estrellas. Okay. Y yo sé como que, en serio, así como que, y sí, ya todo, pues ya tenía 20 salidas ya. Ya tenía la efectividad muy bajita y ya mi récord estaba ya brincando hasta las 100 millas. Y el ascenso a AAA, pues no, pues era una noche que estábamos perdiendo por mucho. A mí se me hizo raro que me metieran porque siempre me metían en situaciones apretadas para salvar o con los juegos apretados. Y le tocaba tirar a otro pitcher porque aunque estamos en un sistema de competencia, pero estamos también en desarrollo. Sí, con, entonces nos dan nuestros días de descanso y mayormente cuando te van a subir a Grandes Ligas te tiran back to back, o sea, cuando te van a subir te tiran un día sí, un día no, te descansan y te suben, okay, para que vean que tu brazo está adaptado, uh-huh, para tirar todos los días, okay. Y yo nunca había tirado back to back, nunca, y me meten a pichar, saco el inning, llego en el locker, me estoy cambiando y me toco en el hombro, y yo volteo y es el coach de picheo, y me dice, con una sonrisa así, grandísimo, Ron Villon, tiró muchos años Grandes Ligas. Y me dice, hey, así como hablo español. Y yo, ¿qué pasa? Está el manager. Y yo dije, y pues en AAA, o te botan, o te van a dar una cagada, o te van a dar una cagada porque hiciste algo malo, o te suman a Grandes Ligas. Y yo dije, yo no he hecho nada malo. Yo escuché bien. Y así mi loco y me empezaron a temblar la mano porque me estaba quitando los spikes. Ya había terminado el juego, ya tiró la novena. Y me estaba quitando las calles y dije, chinga, ¿será que me subieron? Uh-huh. Dije, ¿será que me subieron? Y estaba yo nervioso, estaba yo caminando y sentía, era un pasillo como de que 8 metros para la oficina del manager. Y sentía que no llegaba. Y sentía las piernas que no llegaban. Me empecé a sentir helado el cuerpo, don Raúl. Y yo dije, entre mí me van a subir. No sé, porque no creo que me voten porque estaba tirado 100 millas. Claro, entonces claro, no hice claro. Nada malo, entonces que sigue, pues me van a subir. Y luego que llega y un viejito es el manager. Y me dice, Rodríguez, siéntate ahí, me dice, en inglés todo. Y yo, no, que okay, ¿cómo estás? Y también está riendo. Y yo, un poquito nervioso, le digo. Tú estás bien. Luego que me dice, muchas felicidades. De ahora en adelante, cada paso que des, cada decisión que tomes va a marcar mucho en tu vida. Y desde ahora en adelante vas a influenciar, tu presencia va a influenciar mucha gente. Trata de darles pues, una experiencia agradable. Y me dice, lo lograste, desde ahora en adelante eres un Grandes Ligas. Chido. Y me dijo, muchas felicidades. Se paró, me dio un abrazo. Y me dijo, nomás que me dijeron que tome la noticia con un poquito con calma, me dice, porque todavía no los medios no lo saben, nomás la organización ya te subió, mañana vas a viajar para Washington, me dice, y ahorita eres un ejemplo para el club y para la sociedad y posiblemente para el mundo, me dice, cada decisión que tomes va a ser importante y de la forma como tratas a las personas va a influenciar mucho en su vida. Ser un ejemplo para la sociedad y sigue siendo humilde. Me dijo, ya me dio un abrazo y me dijo, no te quiero ver aquí ya nunca más. Sí, está chingón. No sabía a quién hablar
y yo le llamo a mi papá, pues mi papá estaba, pues ha compartido el sueño conmigo, ¿no? Yo recuerdo que le digo, papi, lo logramos. Y me dijo, ¿qué pasa? Y me dice, mi papá no sabía, había sacado a mi papá también un poco. ¿Qué río. Logramos? Y me dice, no, sí te vio y pichaste bien, me dice, pero mi papá siempre ha sido muy bromista en ese sentido. Y me dice, pero con el juego así cualquiera picha bien, me dice. Y yo le digo, me acaban de subir para Grandes Ligas. Y le acuerdo que se le cae el teléfono a mi papá. Se le cae el teléfono. Y mi mamá lo recoge, ¿qué pasó? ¿Qué le hiciste? Y le digo, no. Me dio infarto. Digo, mami, ya lo logramos. Me acaban de llamar para el primer equipo. Y salgo mañana para Washington, así que esténse pendientes. Todavía no sé cuándo voy a pichar. Y solo recuerdo que mi papá está seta. Y mi mamá siempre cuando hay situaciones así es dura. Ajá, y mi papá, ahí está llorando, me dice. Mi mamá decía, ahí está llorando. Y solo escucho que dice, no le vas a decir nada a tu hijo. Ahí está. Me dice, ¿por qué? No, que es muy duro. ¿Por qué lloras? Y recuerdo que mi papá con la voz temblando y me dijo, estoy muy orgulloso de ti, siempre estoy muy orgulloso de ti. Y me dice, yo sabía que lo ibas a llegar. Me dice, por cómo eres. Me dijo, y sigue trabajando fuerte y viene la parte más difícil y disfrútalo. Me dice. Y así fue. Llego, eso, yo salí, tenía mi uniforme, yo salí pues a las fueritas del clubhouse de Iowa. Llego y desde ahí empieza la experiencia. Llego, mi maleta está hecha ya, en mi locker. Salgo, hay un carro Uber Premium esperándome para mi llegada al hotel. ¿Tus compañeros? ¿Tus compañeros de Iowa? Sí, me empezamos a felicitar, hubo el recibimiento y los muchachos, había muchachos que pues he estado con ellos desde que empecé. Que estamos jugando la fuerte, la media, doble A, que nos subieron juntos también. Uh-huh. Y recuerdo que ellos estaban felices. Llego al hotel y me dice el señor, tenemos programado una recogida a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana estamos aquí y ya te empiezan a decir Mr. Rodríguez. ya cambió la cosa. Ya empieza a cambiar todo, sí, el trato. Llego a la habitación, hay una persona que te me está esperando para que me suba las cosas al cuarto. Y antes tú cargabas tu maleta, tú pedías tu Uber, tú te ibas al hotel. Okay. A las 5 de la mañana me llama el del lobby. No, que nada más para respetarlo, que lo espera, lo están esperando ya. Ellos compran tu boleto, todo, primera claro. clase. Recuerdo que me subieron con Michael Rocker. Okay. Me subieron otro americano. Y recuerdo que me envía, pues se usa mucho el Snap ahí para comunicar con tus amigos. Y me veo que me diga, oye, ¿este trato qué? Me dice, como que, ¿por qué no están tratando así? Y le digo, bro, somos Grandes Ligas ya. Le digo, disfrútalo. Y me dice, wow, es increíble el cambio. Recuerdo que nos llegamos y pensamos que nos íbamos a ir en el mismo carro. No, era una Suburban Abacaki. Íbamos directo para el aeropuerto. Llegamos a Washington. Estaba un señor con flux, con el iPad, que decía Rodríguez. Y de otro lado había otro señor que decía su nombre de mi amigo. Rocker, y nomás nos volteamos a ver. Y nomás nos reímos. Y nosotros, yo tenía otra maleta, me la agarró. Nos llevamos para el carro, me llevó directo para el estadio. Y desde ahí empezó la... Oye, aquí nos enteramos hasta el día siguiente. Sí. Porque de hecho eso fue un día, ahorita me acabo de enterar que fue un día antes. Al día siguiente de repente empiezan los medios aquí. Yo le llamé a Don Raúl. Que acaban de llamar de repente, noche, Manuel. Don Raúl lo supo antes. Okay. Esa noche estaba en el estadio de Don Raúl y le digo, Don Raúl, me acaban de subir para Grandes Ligas. No, pero todavía no le digo. Y le digo, Don Raúl, pero le puedes pedir un favor, todavía no diga nada. No, no decir nada. Y estaba riéndote la voz, Don Raúl estaba temblando. No, sí, sí, no te puedo. ¿Y qué pensó? ¿Qué pensó? ¿Qué dijo? ¿Qué onda? No, recuerdo que me dijo, me acaba de arreglar, ¿cómo? Alegrar la noche. Sí. Dice, ¿por qué no están? ¡No están dando divina! Yo en varias ocasiones le dije a él cuando estaba en doble A y todo. Manolito lo decía yo siempre, no está fácil. Tú sigue trabajando, tú sigue luchando. No vayas a tratar de... Porque había momentos que él medio claudicaba. Le digo, mira, te voy a dar un ejemplo, Manuel. Son 100 metros y ya corriste 80, te faltan 20. Mételes 20. Y cuando se lesionó, cuando tuvo el problema de su... él estaba, pues, yo le hablé y le dije, mamá, ya me enteré que se lesionaste. Pero creo que no sea algo tan grave. Y, o sea, yo siempre dándole
ánimos, decir, ¿no? Ánimos. Claro. Y le dije, después que ya se recuperó, Manuel, tú vas a debutar en Grandes Ligas. ¿Usted cree en Rolito? ¿No? Tú vas a debutar en Grandes Ligas. Ten paciencia. Yo lo veía pichar, me mandaba sus videos. Y estoy viendo la potencia de su brazo. 100 millas. No, déjate de eso. La locación de sus picheos. Sus picheos rompientes, digo, es Grandes Ligas. Y a mí, ¿sabes quién me abrió los ojos? A mí. Un día llegó Onelis Fleitas. Él fue gerente de Chicago Cubs. Okay. Y Onelis Fleitas era o es coordinador de los scouts de Filadelfia. Y yo estaba en Canacín entrenando con los cubanos. Y él llegó a ver a los cubanos. Y me acuerdo que me dijo ese día: oye, Rolito, ¿no tendrás aquí un jugador de aquí, de Mérida, que me lo puedas mostrar? Y yo le dije, sí, tengo uno. En 15 días vuelvo y me lo muestras. Ahí quedó, nunca volvió. Viene Manuel de Estados Unidos y vamos a entrenar tecnológico. Él, Alovera, todos los muchachos. Y ese día, Manuel iba a tirar bullpen. ¿Tiras bullpen, mi hermano? Sí, bullpen. Y tiró bullpen, Manuel. Y estaba en el Fleitas, él se lo viene. Ey, me dice, ese es Grandes Ligas, me dice. ¿Por qué no me lo habías mostrado? No, le dije. Ah, porque me dijo, oye, ese es Grandes Ligas, me dijo. ¿Lo podemos firmar? Me dijo. Te atrasaste, Sonel. ¿Te acuerdas del muchacho que te hablé hace 2 años? Le dije. Es él. Es él. No, Raúl, no me lo vuelvas a repetir, me decía. Porque entre español e inglés era. No, Raúl, eso es mentira. No, le digo, es él, le dije. Te lo dije. Ni modo. De primer juego de cada serie, nos da un reporte de todos los bateadores. Cómo enfrentar las zonas muertas. Como en el play. Uh-huh. ¿Ves en el play que aparece? Sí. A nosotros nos meten en un cuarto y nos pasan bateadores. ¿No, Raúl? Y nos pasan bateador por bateador. Entonces se divide el home como en el play. Los 9 cuadritos y aparece la zona roja, las zonas azules, donde, y las zonas blancas son donde no le da. Entonces todos los bateadores tienen huecos. El bateador que no tiene huecos es Bryce Harper. Bryce Harper. Bryce Harper nos dicen, ¿sabes qué? Atáquenlo. Pero el consejo que nos dio, que nos dan con Bryce Harper, que le pichemos alrededor de la zona, que se haga el agua. O que agarre la base por bola. ¿Quién se haga? ¿Todos lados batea? Sí, todos lados batea. De todas formas, si tú le das un pichón, ¿cómo te la vas a sacar? Entonces, para que te la saque, mejor que agarre la primera base. O sea, él se te acerca, me estás calentando, te lo va diciendo en inglés. Mira, que a este picharle recta bajito, primer picheo, puedes abrirle curva por strike, o es del. Tiene el 35% de swing primer picheo, puedes abrirle curva por bola, recta alta. Todo. Entonces, se te va grabando todo. Entonces, cuando vas a pichar, tienes una idea. Entonces él me pasa el reporte de Grandal y me dice que él es muy paciente cuando el juego se abre. Entonces me dice, pero ten cuidado. Y yo había sacado 2 outs y dije, bueno, pues viene este sin corredor en base. Pues no creo que me esté primero. Y le pasa la primera pasa de la recta. Ahí va Manny, no, dice, ah, ahí viene este, lo aguantaba. 97, no, pega. En la ciudad, Rizzo, Baez, son conocidos en Chicago y están caminando en la calle, todo el mundo los conoce. Con alguien que acaba de debutar y que a lo mejor todavía no todo el mundo lo conoce, y a lo mejor en la calle te ven caminando y no te reconocen todavía en Chicago. Pero por ejemplo, si tú quieres ir al estadio de los Toros, tú puedes hablar con alguien de los Cubs y te dan. Tenemos boletos. Ah, tienes boletos. Yo fui a fin. Ah, ya fuiste, fui. Ok. Para el Cubs fans. Que lo hacían antes de la pandemia. Bueno, el año de la pandemia me tocó mi primer Cubs fans. Okay. Y eso es 3 días durante Spring Training nos viajan. Antes de empezar Spring Training, los 3 días antes de empezar los juegos nos viajan para allá. Okay. Sí, y nos dicen ahí, hey, si quieren, tenemos una gente encargada para eso, que descubre todas esas necesidades. Okay. Y se puede decir, bueno, fiestas, todo, restaurantes, todo, porque hay jugadores que, pues obviamente, todos los jugadores son diferentes, ¿no? Y ahí
yo y Miguel queríamos ir al juego de los Cup, de los toros. Y le preguntamos al señor, oye, ¿nos puedes conseguir boletos? Sí, dice. No, esto es súper fácil. No, sí, ¿cuántos boletos necesitas? No, Miguel llevó a su mamá, a su papá, yo y Miguel, 4 boletos. Ok, nosotros pensamos, dijimos, vamos a dar unos boletos ahí lejos. Alantito. ¿Ah, sí? Alantito. Ah, sí. Alantito. Ah, pues, ¿eres fan de algún otro deporte? O sea, que de verdad digas, chinga, ¿sabes qué? Voy a ir mucho a estos partidos. No, no. O sea, lo que te gusta es el béisbol. Sí, sí. No es como de, oye, me encanta el fútbol americano, güey. O sea, va. Vas porque por el show, claro. Por la novedad. Sí lo entiendo también. Sí, pero de que fan, no. Fan, no. Nada. Y es que yo crecí pues en el MAM. Y mi familia fue muy humilde. Y nosotros tenemos un rachito en Bolón. De ahí salió el apodo de Bolón. Sí, claro. Y pues nosotros no veíamos tele. Nosotros, mi papá, los fines de semana nos llevaba al rancho. Y eso era jugar ahí con los muchachitos de ahí del pueblo. Mi fin de semana no era como un muchachito normal. Yo salía, pues, de mi rancho a la plazuela del pueblo de Bolón, eran como 10 minutos. Y yo tenía mis amiguitos donde jugaba también las ligas ahí. Y todos los días, mi fin de semana era llegar a la plazuela y jugar pesca. Okay. ¿Ah? Y a veces llegaba 11, 12 de la noche a mi rancho, sin caminando problema. En oscuras. Sí, claro. En oscuras y sin problema. Y a veces recuerdo a mi mamá, ay, ¿por qué ya está tan tarde? Y no, estaba yo jugando, dice, todo sudado, a veces sin chancletas, sin nada. Entonces, esa fue mi infancia desde que crecí. Siendo mi firma, la misma. ¿Sigue siendo la misma? ¿Y sigue siendo el 6? No, 39. No, 39. Pues ahorita, lo que vamos a hacer entonces, vamos a firmarla con ladito y le vas a actualizar el número. Okay, ¿va? Gane el Cy Young, gane lo que gane. Hacemos una sala. Cuando me ve y no me abre el vuelo a patas.